Bienvenidos a este partido en el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen. Se enfrentan Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Les habla Carlos Martínez y acompañándome siempre al pie del cañón está Julio Maldonado Maldini. Gracias por tu palabra, Carlos. Y estoy disfrutando de este ambiente previo al inicio del partido. El clásico del fútbol español es uno de los mayores espectáculos deportivos que se puedan presenciar. El empate con más goles se produjo en Barcelona en la temporada 42-43, con 5 tantos para cada equipo. Ha llovido mucho desde entonces. Su físico y acaba ganando el balón. Luka Modric intenta colar ese balón. El juez de línea no levanta la bandera. Eso es saque lateral. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Piqué. Y concede tiro libre. Sergio Busquets. Piqué. Juega hacia la banda derecha. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Se le quedó corto ese balón, ¿eh? La mirada que le ha soltado a su compañero. Balón raso al hueco. Ha salido en el momento justo. Casemiro, Marcelo, Isco, Cristiano Ronaldo. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Iniesta, Rakitic. La línea de ataque no para quieta. Sí, yo diría que están jugando con un falso 9, ¿eh? Desde luego, muchos de sus movimientos son típicos. Imposible parar eso.
del partido. Piqué. Balón raso al hueco. La ha dirigido de maravilla. Abre el campo. Luis Suárez. Se prepara para recibir la pelota y puede haber una ocasión. Sergi Roberto. Intenta colar ese balón. ¡Qué buen control! Dentro de Rakitic. Rafael Barán. Resuelve bien y despeja. Intenta superar la defensa por bajo. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Matthew. La mete al área. Modric. La pone. Busca una fisura en la línea defensiva. Y la defensa se lo quita de encima. Dani Carvajal, que nos ha dejado una asistencia de gol. Vaya regate magnífico, ¿eh? Ante un futbolista así de hábil, es que no se puede hacer nada. Cristiano Ronaldo intenta superar la defensa por bajo. Saque de falta por esta acción sobre Modric. Como era de esperar, una tarjeta amarilla. Cristiano Ronaldo busca la volea. No ha habido suerte. Titi. Decide jugar por la izquierda. La pone desde lejos. Trata de irse de su marcador. Un lance muy digno, de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Parece que sí, que hay contacto. Aparece para despejar el balón. Chuta hacia adelante. Balón a seguir hacia el área. Se lanza al ataque. Y juega en largo. Consigue salir. Gran intento. Les ha faltado velocidad. Es que le ha dado demasiado tiempo a la defensa para reorganizarse. Al final ya no le quedaba más salida. Tiene, lo intercepta. Buen trabajo defensivo. Ha conseguido llegar el defensa, menos mal. Matthew. Sergi Roberto. Sergio Ramos quiere jugarla rápido hacia adelante. Intenta colar ese balón. Pueden tener una buena ocasión. Sale de la presión. Una defensa de lo más terrible, de la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa. A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área, ¿eh? Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí. De
necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Messi. Modric. Se hace con ella. Casemiro. Modric. Vuelca hacia la derecha. ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡Le pega duro! ¡Y ahí está el balón! ¡En el fondo de las vallas! ¡Gol! Vienen ya un colchón de dos goles de diferencia. Es inexplicable que no hubiera nadie marcándolo. Defender así es, la verdad, un suicidio. Suena el silbato que marca el final del primer tiempo. En el marcador, 2-0. La segunda parte comienza en este momento. Eso es saque lateral. Vemos movimiento en el banquillo. Señal inequívoca de que va a producirse una sustitución. Casemiro. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. El portero la manda lejos. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Dentro del área. Piqué la manda lejos y no se complica. Isco la lanza hacia la banda. Conseguir llegar. Matthew está examinando las opciones. Aleix Vidal. Un balón largo buscando amplitud. Grandísimo control. Marcelo la pone en la zona de peligro. Dani Carvajal. La jugada que se está marcando por la derecha promete. Pero qué bien la pega. Otra oportunidad. Muy lento ese contragolpe. Es que ha tardado demasiado tiempo en decidirse. Al final, ¿qué pasa? Pues que la defensa se repliega y se reagrupa. Le ha faltado poco para ampliar su cuenta goleadora. Bueno, ha sido un jugador que merece la pena ver, ¿eh? Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno. Aprovecha el hueco en la banda. Marcelo la manda arriba. Una lección de juego combinativo. Y la juega la banda. Balón directo a la banda. A ver qué tal la culminación. Buena intervención del guardameta. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? Benzema.
Jordi Alba. La juega arriba en largo. La pone en largo. La recibe Luis Suárez. Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros. Por eso los están marcando con una cierta distancia. Sí, claro, si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido. Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes. Alaís Vidal ha visto muy bien el pase y ha podido controlar el balón. Pero la jugada se ha quedado en eso. La pone en busca de un rematador. Parece que sí, que hay contacto. Y llega tiempo para despejar. Luka Modric. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Nada es como darse de cabeza contra un muro. Balón templado. Marcelo estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Isco vuelca el juego a la banda derecha. Corre con el balón por la derecha. Veamos lo que hace con él. Arda Turán. Juega en largo. Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda. Casemiro lo recupera. Bale intenta superar la defensa por bajo. Consigue salir. Centra. Ha entrado destiempo y le pitan falta. Bueno, se va de esa solo con una amonestación verbal. Pero qué suerte has tenido, amigo. Ese centro no llega a ningún lado. Isco retrasa el balón para volver a empezar. La cuelga rápido. Va a tener que hacerlo solo. Luis Suárez decide buscar el hueco. Han desperdiciado un buen contraataque. Dani Carvajal. A ver quién aparece para recibirla. De que a este hombre lo tienen en el punto de mira. Bueno, goles son amores, ¿no? Pues le van a estar dando el amor el resto del partido. Pasa hacia el costado. Sale de la presión. Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable él solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. Es que no se puede realizar un disparo limpio con tan poco hueco. Al final, todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada. Isco. Rafael Varane. Dani Carvajal. Buen balón al área. Y la juega la banda. Un corte providencial. Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto. Jordi Alba. Arda Turán. Luis Suárez. Centro de Suárez. Se alza para rematar. Ahí está. Es el final del partido. Actuación realmente fantástica de los jugadores. Se esforzaron de principio a fin. El duro trabajo de los entrenamientos da frutos. La clave no es jugar bien, ni la forma, la clave es ganar, hay que ganar. Y termina la retransmisión, lo hemos pasado fenomenal. Yo quisiera repetirlo. Y tú también, ¿verdad, Julio?